Señores representantes, amigos, paisanos de las diferentes provincias que esta noche nos acompañan, señores integrantes del Centro Musical La Zángaro, señoras y señores. Uno, evocar la tierra que nos quiera nacer siempre nos provoca un mismo sentimiento. Los recuerdos se avivan y se suceden, transportándonos al pasado con una velocidad increíble. Pasado ese momento, una profunda nostalgia nos invade, las pupilas se humedecen y resuenan en nuestros oídos músicas celestiales acompañado por cimbos, mandolinas, guitarras, charangos. Fragmento de un documento de Cuba. Con el honor que me confiere el haber sido elegido presidente del Club Departamental 1, ratifico en primer lugar mi profunda devoción a la Santísima Cruz del 3 de mayo de Huancaré y también a nuestra patrona, la Santísima Virgen, la Mamacha Candelaria. Agradezco a todos ustedes por haber depositado la confianza, su confianza en mi persona, acompañado por esta pléyade de personajes ciudadanos, hombres y mujeres, que hemos hecho el compromiso de conformar esta nueva junta directiva para poder trabajar unidos por la unión y la integración de todos los hermanos cuneños residentes aquí en Arequipa. Haremos lo posible y lo imposible por no defraudar esa confianza depositada en esta junta directiva. Quiero saludar muy especialmente a los expresidentes que hoy nos honran con su presencia y le dan un marco especial de importancia a este acto protocolar. Con este saludo quiero comprometerlos para que se constituya en una especie de yanquis, amautas y asesores de esta junta directiva, con la cual estaremos coordinando permanentemente para que a través de su experiencia y los momentos vividos podamos hacer grande y más grande nuestro club departamental. Quiero también saludar a los representantes de algunas organizaciones culturales que se han hecho presentes. Club de danzas, de poetas, caporales y organizaciones que tienen presencia viva aquí en Arequipa y que seguramente juntos y unidos vamos a ir siempre renovando nuestra identidad cuneña. ¿Cómo no alegrarse? ¿Cómo no sentir vibrar en nuestro corazón ese sentimiento aymara, quechua, cuneño, cuando escuchamos las melodías de un charango, de un acordeón y de una estudiantina, un centro musical? Hermanos, el Club Departamental 1 ha sido fundado un 4 de noviembre de 1935, o sea, hace más de 80 años que existe. Ya han pasado muchas personalidades que han puesto en su momento lo mejor de sí, su experiencia, su conocimiento, su don de gente
y sobre todo ese amor a esta hermosa tierra. Ha venido funcionando, teniendo como norte los estatutos que en esos momentos se me ha hecho entrega para que podamos dar fiel cumplimiento a todos y cada uno de sus artículos. Pues bien, creo que es menester también resaltar, como ya lo dijo nuestra anfitriona, que existe una ley que es la 29.363, que ha sido dada en el año 2010 y que desde ese momento el gobierno central, a través de sus gobiernos regionales y gobiernos locales, dispone para que se pueda promover, fomentar y apoyar a los clubes departamentales, provinciales y distritales, dándoles un encargo importante que voy a dar a conocer un momento posterior. Pero dentro de los 6 objetivos que se traza esta ley, resaltando y manifestado, es rescatar, preservar y difundir los valores de la peruanidad para contribuir a la consolidación de la identidad nacional y la identidad de cada uno de los departamentos en nuestro Perú profundo. Contribuir a la integración de sus pueblos colaborando con el proceso de regionalización, y por ello vamos a trabajar. Promover el turismo sostenible hacia sus pueblos de origen y difundir la gastronomía tradicional, entre otros. En consecuencia, atendiendo los estatutos que rigen actualmente al Club Departamental 1 y también rescatando los aspectos que la ley dispone para que los clubes departamentales podamos establecer, quiero proponer como plan de trabajo, como programa de trabajo que ha sido conversado, consensuado con todos los miembros y hemos hecho nuestro compromiso para poder trabajar en el periodo que nos toca ejercer. Primero, en el eje interinstitucional. Vamos a proponer a ustedes, a través de una asamblea, adecuar y actualizar los estatutos del Club Departamental 1, porque ya tiene en realidad muchos años y tenemos que actualizarlos y modernizarlos para que puedan estar de acuerdo a las expectativas de todos los miembros socios de esta organización y también de acuerdo a lo que la ley dispone. En segundo término, regularizar. Prontamente, en coordinación con la señora Lidia, expresidente, la inclusión de este consejo directivo ante la Superintendencia Nacional de los Derechos Públicos. En tercer lugar, hemos tomado conocimiento que existe la Asociación de Clubes Departamentales a nivel nacional, cuya sede está en la ciudad de Lima. Pues vamos a incorporarnos a esta organización mayor porque consideramos que el Club Departamental 1 en Arequipa debe tener presencia a nivel nacional. Como segundo, vamos a realizar una actualización y un empadronamiento general de todos los puneños en Arequipa. Se sabe y se conoce que aproximadamente el 60% o más del 60% de los habitantes aquí en Arequipa nos dicen que somos puneños. Pues bien, creo que si somos puneños, de alguna manera estamos contribuyendo al desarrollo social, económico y político de nuestra querida Arequipa, que también amamos porque nuestros hijos son arequipeños y estamos contribuyendo con nuestro trabajo para que Arequipa sea grande.
Necesitamos empadronar y tener prontamente este padrón de los cuneños de todas las provincias aquí en nuestro club departamental. Segundo, quiero comprometer la presencia de todos los presidentes de los clubes provinciales para que podamos integrar, consolidar y unir las 13 provincias que tiene Puno alrededor del club departamental Puno. En tercer lugar, vamos a continuar con la programación de las actividades tradicionales, religiosas, costumbristas, de aniversario, que han sido fomentadas y apoyadas hasta ahora por todos los periodos y por todas las juntas directivas. Es nuestra responsabilidad continuar con ese trabajo, dar una mejor y mayor presencia para que podamos, para que el Club Departamental 1 pueda estar siempre acompañando a todas las asociaciones provinciales de Arequipa. En tercer lugar, fomentar, porque el aspecto de la cultura nos interesa fundamentalmente. Y la cultura está con promover recitales poéticos. Dice, no se dice, se afirma, y es conocido a nivel nacional, que Puno no solamente es la cuna del imperio más grande de América, que es el imperio de los incas. Puno es la tierra de escritores, poetas y artistas, pues tenemos que sacarle lustre a esa denominación. Haremos festivales gastronómicos y debemos incentivar la presencia, la prestación de todos los centros musicales y las estudiantinas. Conversábamos, ¿por qué no hacer, no sé, una especie de academia, de tal manera que los jóvenes puedan ir tomando la posta de quienes en estos momentos, a través de las diferentes estudiantinas, ya están pasando, están avanzando en la edad, pero no tenemos jóvenes que puedan tomar la posta? Entonces, como Club Departamental Puno, debemos incentivar estas actividades musicales y también la danza. Aplausos. Tercer aspecto, y como aspecto o como una estrategia de integración importante, recojo las palabras de nuestra regidora, que seguramente con todos los regidores aquí presentes, y también tengo la seguridad del señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el doctor Alfredo Segarra, nos va a permitir finalmente, después de tantos años, ojalá, vamos a poner todo nuestro esfuerzo. A partir de mañana, con el apoyo de José Luis, que también está muy comprometido con este aspecto, estaremos tocando las puertas de todas las instituciones para hacer realidad el sueño del terreno propio. Y en ese terreno que podamos conseguir, construir un local digno para todos los cuneños aquí en Arequipa. Un local que no solamente sirva para el Club Departamental Puno, pues yo he sido presidente de la Asociación de Huancaneños Residentes aquí en Arequipa hasta hace poco, y el sueño de todas las asociaciones es tener su local propio donde poder festejar y celebrar nuestras actividades costumbristas, culturales y religiosas. Pues hemos estado conversando con muchos de ellos y creo que el Club Departamental Puno puede jugar ese papel de integración. ¿Para qué tener un local que de repente pueda ser utilizado solamente 2, 3 o 4 fechas al año por un club provincial? Podríamos establecer en el futuro, si es que se concretiza el sueño del terreno y del local, que pueda servir para las 13 provincias de la región Puno y todo poder estructural, porque juntos creo que podemos hacerlo. Y para ello vamos
vamos a echar mano a esta disposición complementaria de la ley 29072, que a la letra dice, señora regidora, y eso espero que en realidad los señores regidores nos puedan apoyar. Las afectaciones en uso de predios de propiedad del Estado y que se hubieran otorgado a favor de los clubes departamentales se convierten en adjudicaciones en propiedad permanente para estos clubes, conforme a lo regulado por la ley 29072, ley que otorga a los clubes departamentales beneficios con predios adjudicados por el Estado. Entonces tenemos la herramienta legal para que este terreno se haga realidad para el club departamental. Mientras tanto, tenemos el encargo, porque eso seguramente nos va a llegar, nos va a llevar un tiempo, tenemos el encargo de buscar un local. Y ojalá algunos de quienes están aquí presentes nos puedan ayudar a tener un local donde pueda funcionar, un lugar donde podamos escuchar nuestra música, regocijarnos un momento, poder ir a dar lectura a los más de 200 títulos o libros que tiene el Club Departamental 1 en este momento encajonados, pero que podamos ir a desencajonarlo y para que puedan ustedes tener esos títulos para su lectura, para pasar momentos de alegría, obviamente con una visión diferente. Para ello necesitamos tener un local. Y ojalá que salga una idea, un local que no sea, un local que no sea muy lejano, que esté de repente dentro del centro histórico, sería lo ideal para que podamos muy pronto ocuparlo y poner el servicio de todos ustedes, queridos paisanos. Antes de terminar, quiero exhortar a mi cuerpo directivo para que podamos trabajar juntos, unidos y así como estamos.